Ahora bien, ¿por qué fue tan importante esta materia de historia de la música occidental? Creo que para entender la música es indispensable conocer todas las bases que hoy por hoy nos permiten escuchar, entender y reflexionar sobre la música. Creo que uno de los puntos más importantes es entender cómo la música empezó en tradiciones culturales, tradiciones folclóricas, tal vez en tribus, hace mucho tiempo, desde las personas más primitivas, y entendieron que los sonidos y que diferentes animales, incluso diferentes cosas, podían emitir sonidos, y desde allí empezó la música, hasta pasar a momentos en los cuales empezó a transformarse, empezó a hacer materia de investigación, en una época donde personas reflexionaron, se sentaron, pensaron sobre la importancia de esos sonidos, de entender los sonidos, de entender los instrumentos que tal vez en la antigüedad se tenían. Y eso dio lugar a poder crear, a poder entender la música, a entender que se debía generar y crear alguna manera de poder escribir estos sonidos de alguna manera para que no quedaran simplemente en la memoria de los antepasados y no se convirtieran en un teléfono roto donde hoy no podríamos entender muchas de esas hermosas interpretaciones que existieron de bastantes artistas. Puede que antes de ellos, antes de existir una notación musical, existieran muchas canciones que a hoy desconocemos y tal vez pudieron haber marcado la diferencia en nuestra actualidad. Sin embargo, el momento en el cual fue descubierto nos permitió recopilar, guardar y hoy escuchar y vivir muchas de las piezas de antepasados. Entender que esto también se fue creando de generación en generación y que muchos músicos se cuidaron en cómo poder interpretar y cómo poder evolucionar esta música también nos permite hoy entenderla, respetarla y en algunas ocasiones crear una música con esas bases anteriores. Grandes artistas, grandes intérpretes, compositores que hoy nos permiten, no, aún lo seguimos escuchando y que empezaron con interpretaciones majestuosas en el piano, con obras inmortales, Chopin, Mozart, Beethoven, Weber, muchísimos artistas que se encargaron de crear música y de transmitir esa música a través de cada una de sus piezas. Hoy las personas que tenemos la gran misión de cuidar, de respetar, de entender la música para poder transmitirla a los demás, entendemos y respetamos que esa gran base que ellos crearon hoy nos permite disfrutar y vivir la música como lo hacemos. Es posible que en la actualidad el mercado, el dinero, las finanzas, las redes sociales traen otras cosas y buscan otras cosas completamente distintas a esas épocas y que quizás se han perdido tradiciones excelentes en la historia musical. Eso no quiere decir que pierda valor la gran importancia que tiene la música de nuestros antepasados en la actualidad. Para ser un músico es importante entender esa historia, entender cómo de generación en generación, de época tras época, se fueron interpretando y se fueron creando diferentes géneros, diferentes canciones, melodías que hoy por hoy nos permiten entender la música. Como músico me comprometo a entender esa historia, a respetarla y valorarla. Y lo que pueda crear, lo que pueda transmitir, siempre sea en honor a la música.